Okay.
Thank you.
Voltéese, voltéese, voltéese. Acá. Acá. Muchachas.
ahí. Sí. No, de reversa. De reversa. Por ahí en Apocalipsis 3, mira que estoy a la puerta y llamo. Él nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo, y si tú me abres, yo voy a estar contigo y tú conmigo. Él nos invita a cada uno de los que estamos incluso aquí presentes a unirnos a esa conversión
que nos pide a diario. Tanto Él nos ama que quiere que volteamos hacia Él, porque Él nos está esperando. Seas quien seas, vengas de familia o de familia, Él dice, yo aquí estoy, yo te espero con los brazos abiertos. Es lo que Él quiere para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Mira, dice San José unido en los 50 años de la diócesis. San José como patrono del seminario es patrono universal y él. Él restituye la paternidad del Padre y así es, se realiza la plenitud de los tiempos. Qué grande es San José en su silencio y nos pide pues que seamos humildes, sensibles y tener cuidado porque también aquí se puede meter un Judas que puede distorsionar las cosas. Esto es unidad, humildad, emociones, ¿verdad? Que el pueblo de Zapotlán, pues mira, y más en estos dos años que no se vivió nada, pues, creo que estamos deseosos. Y así, vuelvo a repetir, quiere que todas las familias sean en su vida, porque si volteamos por el lado, resta entre hermanos, vamos a ver, aparentamos con los pueblos, no es así. Entonces San José como padre paterno de cada uno de nosotros nos pide eso. Y es el mensaje que nos da. Porque como le digo es trabajo de todo Zapotlán. Unos en pensamiento, otros en presencia. Ahí estamos todos unidos. ¿Usted qué nos dice al respecto? Señor San José. ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María de Rosario! ¡Viva! ¡Que viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Que viva la Sagrada Familia! ¡Viva! ¡Que viva Zapotlán de San José! ¡Viva! ¡Que viva San José de Zapotlán! ¡Viva! ¡Que viva los mayordomos! ¡Viva! ¡Que vivan los devotos! ¡Viva! ¡Que viva la comunidad zapotlense! ¡Viva!
Bye.